La segunda jornada del EPM Medellín de pista fue un espectáculo. Los aficionados que asistieron al velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez se deleitaron con la prueba del equilibrio. En damas, la velocista alemana Cristina Vogel se sostuvo sobre su bicicleta a punta de técnica y ganó el embalaje. En varones, en un apretado duelo de talento, el antioqueño Rubén Murillo fue el más avezado sobre la máquina. Excelente, nunca la había hecho. Pues una nota, un espectáculo. En la velocidad en grupo, Santiago Ramírez venció a algunos de los mejores velocistas del mundo a 12 vueltas. Luego de lanzarse a falta de 4 giros para hacer prácticamente un kilómetro contra reloj sin partida detenida, superando al alemán Maximilian Levy. No, es una belleza, espectacular este público acá y espero que sigan haciendo esto más seguido. Edwin Ávila sigue demostrando que es el mejor fondista del EPM Medellín de pista. En la segunda reunión ganó el Scratch y la prueba antioqueña, que sumó a la victoria del primer día en la prueba por puntos.